Pero la puta que los parió, las milongas. ¡Las milongas! ¿Pero qué es esto de las milongas? Y como consecuencia de todo lo antedicho, les ruego tengan a bien prorrogar, repito, prorrogar la fecha del vencimiento. ¿Cuánta se relleva a prorrogar? 4. ¿4? Pro. Ro. Gar. ¿Ah? Cada día estás más dormida, Marita. No sé qué haces en tu tiempo libre. Es que ayer cuando cerramos me fui de marcha con Efraín. Con Efraín, ¿eh? Porque las milongas. Las milongas, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Decime, ¿de dónde sacaste a estas bataclanas? ¿En qué quieres convertir a Tango, vos? Y vos eras el primero en sostener que tenía cabermina, ¿no? En la barra, en la mesa, en el casino, en la oficina, si querés. Pero en el escenario no, viejo, en el escenario no. El escenario es sagrado. Pero se han causado furor en Nueva York, en París, en Italia. Me lo ha asegurado la gente. Es una nueva fórmula, ¿entendés? Tango con teta. ¿Tango con teta? ¿Pero vos lo oíste? ¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza! ¡Tango con teta! ¿Ya están contratadas esas? Y están en viaje. Y decime, ¿por qué no me consultaste? ¿No soy el director artístico? Y sí, pero no hubo tiempo. Les quedaban estas fechas libres. Les cancelaron una actuación en Londres. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se la cancelaron? Los de Lira pusieron una bomba en el teatro que iban a actuar. Siempre me cayeron simpáticos esos tipos. Seguro que se toman el tango en serio. Pero vos, Marquitos, vos, que serás un gallego bruto, pero que el tango lo mamaste desde chico. ¿Qué me hiciste, Marquitos? ¿Qué me hiciste? Tranquilízate, Rodolfo. Me enseñaron un vídeo, son buenísimas. Estarán buenísimas. Además. Y eso es lo único que te importa. Estás reblandecido, Marquitos. Convertido en un viejo verde. Pero escuchame, Rodolfo. Qué disgusto, viejo. Qué disgusto. Roga. La encontré. ¿El qué? La cuarta R. Mirá vos. Chao, mi amor. Hasta luego. Adiós. Usted será el director artístico, pero este cachondeo no lo voy a permitir. ¿Entendido? ¡Qué vergüenza! Si es que esto me tenía que pasar a mí por asociarme con estos sudamericanos, siempre voy a caer en lo peor. Pero la puta que las parió a todas. Vete tomando nota para pasar todas las comandas a dirección. Bien. Dame una grapa, vos. Oh. Asegúrate bien, trufa. Vuelo procedente de Londres. 11:30. Y andate al mostrador de información, trufa. No, para el hotel no. Tráetela directamente para acá, para Tango. Chao. Marita, vete al jardín y paséate un ratito. La mañana está ideal. Si veo una teta más, puedo cometer algo irreparable. ¿Ah, sí? Pues no veo yo que... Nunca debí asociarme contigo. Puestos a prostituirnos porque no hacemos películas pornográficas. ¡Ta! ¡Ta! Comenzaríamos rodando Isabel. Lo mismo que Manuel, ¿entendés? Y la interpretáis tú y el maniquí ese del Porsche. Contaríamos tu vida privada. Deja en paz mi vida privada. Pues deja tú en paz la mía. Tu vida privada me importa un comino. ¿Ah, sí? Pues no hace más que meterte con mis corbatas, con mis pañuelos, con... Eso es por la imagen del local. Ya. Y a propósito de imagen, no vas a convertir esto en una casa de putas. Quiero ver el ensayo de estas milongas. Y si el número es lo que parece por este cartel, tú y yo hablaremos, Marcos Galán. Yo no entiendo por qué no les gusta este cartel.
Hola, Marita. Hola, Lebre. ¿A dónde vas? No voy, paseo. La mañana es ideal. ¿Qué haces? No, nada. Este cartel que se ha caído y estaba intentando colocarlo. ¿Te ayudo? No, ya está, gracias. Ya está. Bueno, ¿vienes? No, voy a pasear. Ajá. Buenos días, señor Jeque. Qué casualidad encontrarnos por aquí. Buenos días, amigo. Permítame que le presente al señor Hansrapp, el embajador de mi país. Mucho gusto. Y al señor Ortiz, delegado de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Encantado. Venimos a recibir al sultán de mi país, que viene en visita privada. El señor Trufa trabaja para mi buen amigo don Marcos Galán. Ah. Le presento a las milongas, que viene a dar un par de conciertos aquí en Tango. Encantadoras. Trataré de que vaya el sultán a hacerles una visita. Muchas gracias. Mi jefe se alegrará mucho cuando se lo diga. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Buenos días, señorita. Buenos días. Tú entras y le dices: Herminia, he estado en la floristería y me he acordado de ti. Y le das el ramo. Que me las va a rechazar, Damián. No sé, las fijadas esas que me hiciste regalarle ayer. Marrón glacé. Bueno, pues se las dio a Marita. Venga, vamos. Oye, ¿no sería mejor regalarle una cosa más útil? No sé, un pollo. ¿Un pollo? Vamos, ¿qué quieres conquistarte a una mujer con un pollo? Bueno, hombre, por lo menos si me lo rechaza, podíamos comérnoslo nosotros. Vamos, nada, déjate de leches y entra ya. Entra ya. Damián, por favor. ¿Pero cómo pretendes que vuelva yo a conquistar a la Herminia? No seas pesado, hombre. Vamos, hombre. A mí esto de las flores me parece una mariconada. Hola. Hola. Las milongas, ¿verdad? Sí, sí. Bien, yo soy Damián Galán, director de Tango. Ah, mucho gusto. ¿Qué es esto? ¿Director? ¿Qué? ¿Me puede explicar qué carajo significa esta mierda? No, si yo soy el director técnico. Esto es cosa del director artístico. Está ahí dentro. Con usted quiero hablar. ¿Eh? Oiga, no, aquí no. Está en el bar tomando café. ¿Tomando café? Ah, ¿con qué café? ¿Qué hace? ¿Y vos me lo preguntás a mí? Pero se puede saber qué pasa. Explícame esto. Sos el director artístico, ¿no? ¡Explícame esto! Mire, señora, yo creo que usted me está haciendo responsable a mí de algo en lo que personalmente... ¿Sos o no sos el director artístico? Soy el director artístico, al director de la típica. Pero si quiere que le diga la verdad, yo estoy de acuerdo con usted. Esto es una porquería. Ah, entonces tengo razón. ¿Seguro? Sí, yo mismo lo dije esta mañana. Es una vergüenza que venga semejante espectáculo a esta casa. ¿Qué decís? Las milongas artistas del tango, hágame el favor, si parecen unas putas, ¿eh? Si me vuelve a poner la mano encima, le voy a dar una viaba que la va a hacer recordar a Gilda. Vamos a aclarar esto. ¿Vos me cambiás eso o esta noche no debutamos? No somos putas, somos artistas, ¿viste? Me cago en la diferencia, ¿viste? No me tutees. Vos me tuteaste desde que entraste acá, como buena porteña que sos. Ah, encima racista. ¿Y el punto este qué es? Uruguayo. Uruguayo. Clavado. ¿Qué querés decir con clavado? Quiero decir que se te ve la hilacha, viejo.
La envidia te corroe, uruguayo. Epa, epa, ¿pero qué pasa aquí tanto grito? ¿Qué pasa? La milonga se retobó. No sé qué problema tiene con los carteles. Arreglate tú con ella, yo me borro. Ah. Bien, ¿qué problema hay? Dejando de lado mi discusión con este energúmeno, quiero saber por qué no se usaron los carteles que yo envié. Y bueno, me parecieron poco llamativos. Por si le interesa, fueron diseñados por un eminente grafista italiano. No me diga. Miguel Ángel. Esta foto es un montaje. ¿Sabe que podría llevarlo a juicio? Otro más. Pues tendría usted que ponerse a la cola, se lo aseguro. ¿Quiere que le diga una cosa? A mí me gusta, pero no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Se rompe y listo. Bueno, ¿se puede saber cuándo ensayamos? Muy bien, chicas. Ocupen su lugar. Vamos a empezar con el tema número 7, el Apache argentino. ¿Están todas listas? Bueno. Muy bien, chicas. Voy a repartirle las partituras. Tú, Dina, dejas el violín y sigues en el piano. Espero que este ensayo salga mejor que el de Londres, porque en Londres salió mal. Buenas. Entonces repetimos. Hola. Sí, sí. Isabel, codirectora. Con tantos directores no sé si van a caber los clientes en esta casa. Dina. Piano y violín. Noemí. Bandoneón. Susana. Bajo. Danza. Nelly. Marcela. Iris, vocalista y directora. Bien, chicas, preparadas para la milonga. A ver qué tal lo hacéis, ¿eh? Vamos. Vamos, que hay público especial. Va. Un, dos, tres y... Vamos a empezar de nuevo. A ver, chicas, si bailan con un poco más de ganas, ¿eh? Bueno, va de nuevo. Un, dos, tres y... Chicas, bastante bien. Vengan, por favor. El bandoneón tiene que entrar un poco antes al compás, porque en este punto, Nelly y Marcelo Trufa. Tienen un cambio. ¿Sí? Y si no se lo marcamos con decisión, dudan. Decile a Varese que baje. Bien. ¿Sabes leer, vos?
Ufa, ¿te vino la neura? El alma del tango sos. ¿Para decir esa boludez me echa la puerta abajo? Es que podías haberte suicidado, che. ¿Quién te dice? Dejate joder, haz el favor. Dice Marcos que bajes a ver el ensayo. Decile a Marco que se meta a las milongas donde no le da el sol. Peor que putas son. ¿Sabés lo que son? Porteñas pitucas, eso. ¿Pajás? Ni pienso. Demasiado tarde para dar mi opinión, che. Tómatelo con soda, Varesi. ¿Mm? Y que no me vayan a tocar el bandoneón, ¿eh? Que no lo vayan a tocar. Tranquilízate, viejo, tranquilízate. Hasta que las parió. Hay que sobreponerse. Piensa que está mejor donde está. El pobre Pablo no tuvo suerte en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora por fin descansa. ¿Pero qué va a ser de nosotros sin él? Odio este lugar. El año que viene nos mudamos a un piso como la gente. Escúchame, Marcos. Yo sé que no lo habéis pasado bien aquí. Cuando llegasteis hace ya... 7 años? 8. 8. Tu padre pensó que las cosas mejorarían. Pero la vida es difícil, hijo. Y ahora que os habéis quedado los 3 solos... No te preocupes, tío Joaquín. No, no es que me preocupe. Pero pienso si no sería mejor que os volvieseis a España. Yo podría intentar... No vamos a volver a España. Por lo que a mí respecta, y te hablo así porque ya casi eres un hombre, podéis contar conmigo en lo que yo pueda. Que no es mucho... ¡Ta, tío Joaquín! ¡No te preocupes más! Yo cuidaré de mamá y de Carmencita, ¿ta? Te faltó fuerza. Bien, chicas, vamos ahora con Caminito. Nelly, al piano. Marcela, a la flauta. Bien. ¿Todas listas para Caminito? Va. 1, 2, 1 y... Desde que
se fue, triste vivo yo. Esto es lo que bailábamos nosotros. Tu amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Bueno, bien, bastante bien. A ver, chicas, quiero corregir el tempo con ustedes. Bueno, después de un viaje de 4 horas es lógico, ¿no? Pero a mí el tema que me preocupa en realidad es el 17. ¿Y qué? Isabel Arnedo. No sé qué es lo que pasa, pero siempre terminamos. Está bien. A ver. Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles ahora nuestra atracción especial. Luego de una triunfal gira por Europa, llegan a España. De Buenos Aires, Las Milongas. Gracias. Hola, Isabel, aquí, como siempre. Estupendo. ¿Cenado bien? Muy bien, estupendamente. Me alegro. Muy bien acompañado. Por cierto, estábamos esperando al camarero. No se preocupe. Por favor. ¿Hay alguien ahí? Sí. Encienda los faros del auto. Tengo el whisky ahí. ¿Trajo gente para descargarlo? Sí, los chicos. ¡Pibes! ¡Pero estás loco! Esas cajas pesan lo suyo. ¿Vos sos Marcos Galán? No, yo no. Es él. Soy yo. Vamos a por ellas. ¿La policía? Sí, son los guardias. Tranquilos. Buenos días, padre. Buenos días, agente. ¿Qué? ¿De viaje? ¿Sabe? Con mis monaguillos, recogiendo sobras para los cerdos. Ya, ya, lleva usted un olor que... Todo es obra de Dios nuestro Señor. Está bien, padre. Y usted tiene bien ganado el cielo. Gracias. Que tenga buen viaje. Gracias. Que Dios le bendiga, gente. Adiós.
Esta es la última. Ya. Total, 140 botellas. Y siempre con esta peste. Lo que sudo yo luego para quitarles el olor. Sin olor son más caras. Bueno, mañana te pago. Está. Bueno, pues ya está todo. ¿Nos vamos? Vayan ustedes. Vares y yo nos quedamos un rato. Bueno, vamos, chicos, vamos. Quiero echar un vistazo. Chao. Vamos a ver el club. Algún día entraremos tú y yo ahí, ¿eh, Marcos? Algún día tú y yo tendremos nuestro propio local. La dirección de tango lo lamenta, señores, pero la capacidad del local está completa. Pero si ahora que estamos... ¿Qué coche llegará ahora? ¿Sí? Sí, es aquí. Les va a gustar. Les va a gustar, les va a gustar. Permiso, permiso. Soy del ministerio, Con permiso. Buenas noches. ¿Quieres escuchar a mi marido? ¿Por qué no nos dejan entrar? Pero oiga, no me diga que ese moro gordo ocupa menos sitio que yo. Pues no se lo digo. Pasen. Buenas noches. Soy el jefe de protocolo del ministerio. Venga. El jeque. Nos conocemos. Ah, buenas noches. Muchas gracias. Salam alaikum. Hola. ¿Qué tal? Encantada de recibirles. ¿Son tan amables? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué haces? Es tuya. Es propina del vestíbulo. Yo no he hecho ningún trabajo. No quiero tu dinero. He dicho que es tuya, coño. ¿Qué pretendes? ¿Conquistarme otra vez con regalitos? Como Efraín te vea rondándome, te vas a enterar, ¿eh? Y más ahora, que le han puesto de detective y le han dado una pistola. No va más. Ponte negro, impar y falta. Suertes sencillas quedan liberadas en esta jugada. Ponce, caballo. Misma jugada. Mismo. Mismo. Un millón por un millón. Vecinos del cero con el cero por 100.000. Quinientas 700.000. A completar vecinos del cero con el cero por 100.000. Hagan juego, señores. No va más. Veinticuatro negro, par y pas. Por 10.000. Finales 7, 8 y 9 con el 23. Dile al sultán que van a actuar las milonguitas. No va más. El 12. Rojo, par y falta. Caballo. Caballo de 100.000, 500, 1 millón, 1 millón 500, 1 millón 700.000. Manmohat al Mohajin, las milongas. Tercio por 5.
Te aseguro, Isabelita, que empieza a pasar apuros. Ya no puedo ni acercarme a Jorge ni a Zagain sin dinero contante y sonante. No vayas a restaurantes tan caros. Ay, hija, es que soy marqués. Tú no sabes lo que cuesta mantener un título. Si tú quisieras adelantarme un poco de ese dinero que me debes. ¿Y qué haces con todo lo que te pasa, Marcos? Ay, hija, eso ni para corbatas. Perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Quieren venir conmigo, por favor? Señoras, señores, tenemos ahora el honor de ceder el escenario a un conjunto excepcional que, lamentablemente para ustedes y para nosotros, ofrece esta noche su actuación de despedida. Señoras, señores, con ustedes, Las Milongas. Para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Anda, anda a cantar, anda. Milonga, arena, ya la tuya. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Marcos. ¡Ah, por fin! A ver si trajo el dinero. ¡Ey, chicos! Estaba cansado con el calor de mierda que hace acá. ¡Che, vale! ¿Cómo están todos? Hola. Hola, Marcos. Aquí traigo sus sobres. Vamos, voy a ver a Peñarol. ¿Oscar? A mí primero, a mí ¿Diego? Primero. ¡Eh, padre! Y Rubén. ¡Ya voy! Cuéntenlo si quieren. Che, ¿cuánta guiji? Sí, hoy nos pagaron mejor que otras veces, Marcos. Al final salimos mejor de lo que yo pensaba. Mirá el padre cómo se remanga la sotana. A ver, ¿en qué se lo gasta? A ver, vos. Lo suyo, padre. Gracias, Marcos. Para los pobres de la parroquia. Sí, sí, claro, claro. Voy a seguir con el partido. Vamos con usted, padre. Yo también, sí, claro, voy. Vamos a enseñarle a jugar. Sí, Marquito. ¡Qué pilcha que te garpaste! Pareces un bacán. Bueno, sentate. Toma, el tuyo. Bueno. Y te traje esto. ¿Para mí? Sí, el sábado es tu cumpleaños, ¿no?
Y bueno, es un regalo. Eso que pensé que era bagazo. ¿Cómo bagazo? Pagadito peso a peso, botija. ¿O querés la factura? Te pasaste, animal. ¿Te acordás del viejo Falcón? ¿El del conventillo? Espichó ayer y la viuda tenía que pagar el entierro. Pobre viejo, pero... Pero Marcos, no lo puedo creer, no sé cómo... Pero un bandoneón, Marcos. A ver si aprendes a tocarlo. Gracias, Marcos. ¿Qué? Nah, me voy a jugar un rato. ¡Allá voy! ¡Pásamela, pásamela! ¡Acá, acá! ¡Tómala, Rubén! ¡Ala, hola, Rubén! ¡Ala! La cuenta del jeque y la del sultán. No puede haber gastado tanto. Ni la mitad, pero está como loco. Me ha hecho una oferta para comprar tango. Señoras y señores, en esta noche de despedida, las milongas hemos preparado una actuación especial en homenaje a nuestro distinguido público y a todos los directores de tango. Hace muchos años, en Buenos Aires, hubo un par de bailarines legendarios. Uno se llamaba el Pardo Santillán. Era de Palermo y tenía fama de ser uno de los dos mejores bailarines del Plata. El mejor. Un aplauso para el Pardo Santillán, rey de Palermo. El otro se llamaba Blanquet y le decían el cachafaz en el Abasto, otro barrio de guapos. Eran rivales, pero nunca habían medido juntos su destreza. Hasta que una noche coincidieron en lo de Hansen, el templo del tango. De repente, alguien clavó en medio de la pista un cuchillo. Era el reto del cachafaz. Por fin él y el Pardo iban a batirse en duelo. ¡Paren! Un momentito, me permite. Señoras y señores, ¿qué hace? A un humilde representante de la orilla oriental del Río de la Plata se le ha ocurrido introducir una pequeña variante en el reto entre el cachafaz y el Pardo Santillán. Preparen su bombo. Y al mismo tiempo, ilustrar al público español de cómo es cierto loco, que uruguayos y argentinos somos hermanos. Pero también rivales, que joder. ¿Me permite, don Santillán? ¿Vos? Está. Vamos. ¿Qué haces? Callate. ¿Qué haces vos acá? Vos seguime a mí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Permite? Gracias. ¿Satisfecho con el servicio, señor Galán? Impecable. Su invitado, el señor árabe,
Me ha pedido que le envíe la factura al Ritz. No le quitemos ese capricho. No, señor. Pues entre su séquito y su harén tienes ahí un montón de clientes. Lila, bueno, Hapla, Lila, Hanna, Marzo. ¿De qué hablabas con el sultán? De petróleo. Ah, pero ¿tú entiendes algo de eso? Anda, si solo se hablara de lo que se entiende. Está bueno. Y pensar que estos son huevos de pez, debe de ser pequeñísimo, ¿no? ¿Quién te ha dicho eso? El marqués. Es un tocón, pero sabe de todo. De todas formas, creo que los huevos no tienen por qué estar siempre en relación con el tamaño. ¿Ah, no? ¿Está bueno? Sacad a bailar. ¿Yo? Sí, sí, vamos. No, que me va a mandar a la mierda. ¿Qué no, hombre, que no manda? Va, venga, va, va. ¿Quieres bailar? Uy, hace mucho que no bailo, pero voy a bailar. Parece que nuestro amigo el músico quiere decirle algo. Vení, un segundo. Disculpe un momento, por favor. Vení, que te quiero mostrar algo. ¿Un champancito? No, gracias. Ya tomé demasiado hoy. ¿Un bombón? Engordan. En realidad yo quería mostrarte algo que para mí es como un tesoro y que vos seguramente vas a saber apreciar. Vení, sentate acá. Esto no se lo muestra a todo el mundo, ¿sabes? Son antiguas partituras de tango. Mira, las conseguí en una librería de viejo que hay en Montevideo que no conoce casi nadie. Mira qué títulos. Son verdaderamente fantásticas. Mira qué dibujos. Realmente hermosos. Como vos. Quiero decirte una cosa. ¿Qué? ¿Me dejas que me levante? Yo, el caso es que... en fin... No sé cómo vas a tomarte esto que te voy a decir, pero a mí me gustan las mujeres. ¿Eh? Que soy lesbiana. Bueno, son cosas que... Vamos, que no me voy a escandalizar, ¿no? A mi edad. Además, he conocido... Vamos, digo que casi normal. Bueno, no importa. Sí que importa la puta que lo parió. ¡Qué suerte de mierda tengo!
Por una vez que me gusta una mujer de verdad, carajo. Pero te voy a decir una cosa. Un par de veces en mi vida me han gustado los hombres. Y esta es una de ellas. Quería decírtelo para que lo supieras antes. Gracias. Chin, chin. Pero solo en caso de que se demuestre que son imprescindibles para el desarrollo de la profesión. ¿Champán? Y aún así, ¿eh? Ah, sí, sí, gracias. ¿Qué tal? Bien, le estaba aconsejando sobre su declaración de la renta. Ah, una buena fórmula para iniciar una amistad. Gracias. Bueno, pues como le iba diciendo, los gastos de viaje no siempre son deducibles. Vamos, vamos al boliche que hablamos. Sí, acá al lado. Sí, sí, claro. Ah, nos vamos a desayunar al Rich. ¿Nos acompaña? Estoy un poco cansado, discúlpeme. Sí, a mí también. Hasta luego, Marcos. Chao. Espera un poco, quiero hablar contigo. ¿De qué? Ay. Mamá, sí. Te llevamos a casa. No, me lleva Zafra. Pero mamá... ¿No has oído que la lleva Zafra? Vamos, bueno, lárgate. Adiós, hasta mañana. Gracias, gracias, Agustín. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, Zafra. Que lo paséis bien. Sobrino. Adiós. Adiós, tío, adiós. ¿De qué querías hablarme? Isabel, creo que ha llegado el momento de que tú y yo celebremos nuestra fiesta particular. ¿No crees? ¿Ah, sí? ¿Y qué tenemos que celebrar? Bueno, juntos hemos triunfado. Nos va bien. Se puede decir que estamos en la cumbre. Me parece inevitable que dos personas así estrechen sus lazos, ¿no crees? Mira, Marcos, yo no sé si tú te sentirás en la cumbre, pero entre tu cumbre y la pequeña colina donde yo estoy, todavía hay mucha distancia. ¿Pero qué carajo de distancia? ¿No la tenés con el boludo ese del Porsche? No entiendes nada de nada. Vamos. Buenas noches, Marcos. Isabel. Isabel, espera, yo quizás he estado un poco brusco, pero yo no he querido ofenderte. Perdóname. De acuerdo, perdonado. Y ahora déjame salir, por favor. Isabel. Estoy cansada, Marcos, de verdad. Que las parió a todas.
Mira qué difícil esta mina. Buenos días. Agenil 23, por favor. Quietecito ahí. No te habrás enojado, ¿verdad? Como comprenderás, todo era una broma. ¿Una broma? Claro, mujer. Ya me conoces. No pensarás que hablaba en serio. Pues mira, sí. No, mujer, no. Yo no necesito... Ándate a dormir, estarás cansada. Nos vemos por la tarde en Tango. Vamos. Marquito. Parece. ¿Qué haces acá, Rodolfo? Salí a tomar un poco de aire. ¿Qué tal con Iris? No pasó nada. Vos sabés que yo no tengo suerte con las mujeres. ¿Y vos qué tal con tu socia? Una maravilla. Una maravilla. ¿Sabes lo que te digo? Que es mentira. No pasó nada. Nada. Vení. Te invito a desayunar. Conozco una chocolatería cerca de aquí que dan unos churros macanudos. Está bien. ¿Probaste alguna vez los churros españoles? Sí, no, no. Pero yo prefiero una cosa que descubrí hace poco, que es fenómeno. ¿Qué? Anís machaquito. Anís machaquito. ¿Y eso qué es? Pásame el mate. Toma, es una especie de grapa, pero dulzona, fuerte. Me hace acordar a una grapa que yo tomaba en el mercado del puerto, ¿viste? ¿Te acordás del funfun? ¿Cómo no me voy a acordar? En el mercado central. Lindo.